Are you guys ready for today's class? ¿Están listos para la clase del día de hoy? I hope you guys are. Bienvenidos, chicos. I hope you guys are having a good day. And I hope you guys are ready to learn something new today. It might be new for some. It may be just a review for some others. But whatever it is, I just want you to be ready. So, bienvenidos, chicos. Welcome, guys. This is the class that I have for you today. This is the class that I have for you today. So today we're going to learn, el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo utilizar la palabra estoy acostumbrado a. So that's the class that I prepared for you today. All right, guys, estoy acostumbrado a. How do you say that in English? Estoy acostumbrado a. So basically, all right, in English we say I'm used to. I'm used to. If you guys pay attention here, we have the verb plus ing. Tenemos el verbo con el ing, o sea, la acción, right? I have el verbo con la acción con el ing. En una frase completa sería, I'm used to working on weekends. So, esta es la frase que vamos a estar utilizando o practicando el día de hoy. So, I hope you guys are ready. Gracias por los que se están conectando y espero que en algún momento ya le estén dando like al video y lo vayan compartiendo. Recuérdense que la misión de estos videos es poder llegar a otras personas que tengan el interés de también poder aprender, querer aprender realmente que quieran aprender. Así es de que compártele a un conocido, a alguien, a un amigo o a una amiga. Y recuerda que si todavía no vienes siguiendo el canal, no te has suscrito, suscríbete o sigue nuestra página, cualquiera de las dos que sea. Síganlo, chicos, para que no se pierdan ninguno de los videos que venimos haciendo. Recuérdense que comúnmente me gusta enseñarles a ustedes que practiquemos nuestro inglés con lo que se le llama, lo que comúnmente yo los denomino como patrones. Siempre digo, no es el del trabajo. Patrón es cuando usted ya tiene una estructura hecha y simplemente le vas cambiando o agregando un complemento. Eso es lo que es un patrón y es una de las formas más efectivas de aprender, puesto que solamente tienes que cambiar lo que es el complemento o en este caso, lo que es el verbo. So, bienvenidos sean chicos, welcome guys, and I hope you guys are ready to learn and of course, share and like this video. Thank you for the thumbs ups. Gracias por los, thumbs up in the video and ya veo que estamos listos en YouTube. You guys in YouTube, are you guys ready? Yes? Nice. Very good to hear that you guys are ready on YouTube. On YouTube, habemos 12 y ya veo, hay un like. Nada más nos faltan 11. On Facebook, habemos 20 y vemos cuántos likes. Vemos 0 likes. Ah, como 4 nada más. So, nada más faltan 20. So, guys, don't forget to share this video, okay? Compartan el video para que otras personas también puedan aprender. Recuérdense, no es la cantidad, sino la calidad. Cuando aprendes una frase y aprendes el patrón y aprendes verbos, puedes crear cientos de frases sin realmente batallar tanto. Y entonces, cuando lo practicas, ahí es donde vienen los resultados de verdad, que eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. So, para los que se acaban de conectar, chicos, if you guys just arrived to class right now, vamos a iniciar. Voy a explicar qué es lo que significa y cómo se utiliza. Lo que significa, cómo se utiliza. All right? Estoy acostumbrado a o estoy acostumbrada, que sería la misma estructura. ¿Cómo decimos esa frase en inglés? Estoy acostumbrado o estoy acostumbrada. Right? In English, we say, I'm used to. Algo bien importante, la palabra used, si lo pronuncias individual, se dice used. Y el to se dice used to, right? Used to. I'm used to. So, I hope you guys remember that, okay? Espero que se acuerden, chicos, cómo se pronuncia esta palabra. So, remember, I'm used to. Estoy acostumbrado a. Acostumbrado o acostumbrada. Vayan compartiendo el video, chicos. Share the video. Come on. Guys, help me out. I'm used to.
el verbo tiene que ir con el ing o famosamente llamado ing en inglés. ¿Ok? I'm used to. Y yo les tengo un ejemplo para que ustedes sigan el ejemplo como muy buenos soldados. ¿Ok? So, es I'm used to working on weekends. Y significa estoy acostumbrado a trabajar los fines de semana. Para todos aquellos muñecos y muñecas especiales que dicen, ay, yo no trabajo los fines de semana. Bueno, en este caso, si vives en los Estados Unidos, te toca. ¿Ok? So, it's not an option. No es una opción. It's not an option. You have to work sí o sí. All right? I'm used to working on weekends. So, especialmente cuando vivimos en Estados Unidos, nos toca hacer varias cosas que en nuestros países no estábamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? Ahora, me gustaría que ustedes me comenten qué están acostumbrados a hacer. Quiero que pienses y digas, bueno, hoy en día estoy acostumbrado a hacer esto. En mi país no lo hacía, ¿right? O anteriormente no lo hacía. So, coméntame qué es lo que ya estás acostumbrado a hacer. En lo que vas pensando, ve dándole a ese botón que dice share o compartir. Dale compartir a este video. ¿Ok? Hello, Rose. Rose is in the house already. Welcome, Rose. Francisco Eduardo, I'm used to doing exercise in the morning at 7:30 a.m. Okay. I'm used to doing exercises at 7:30 a.m. Okay, Francisco, su frase está. Ya, chicos, quedamos claros en el tema. Ahora quiero que ustedes empiecen a comentar acerca de sus frases. ¿Qué están acostumbrados a hacer? Vamos a mirar si estamos utilizando esta frase correctamente, ¿ok? Recuérdese que el aprendizaje real viene no de la teoría, sino de la práctica. Práctica. Y yo quiero que ustedes practiquen. Practice, 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 guys. ¿Ok? No solamente basta con entenderlo. Muchos de ustedes quizá dicen, ah, yo ya lo sé. Sí, pero a la hora de formar tu frase, cuando lo complementas, quizá no está correcto. ¿Ok? Y ese es el objetivo de este video. Que ustedes puedan comentar y a la misma vez mirar si necesitamos cambiar o ajustar a parte del vocabulario que se va empleando al formar una frase. So, guys, go ahead. Vamos a empezar a revisar. En YouTube habemos 15 y en Facebook habemos 25. Aunque hay menos en YouTube, YouTube está más activo que Facebook. Facebook, guys, come on. Don't do that. Les están ganando en YouTube. All right. So we have, I'm used to, Francisco. I'm used to doing exercises, Francisco. I'm used to doing exercises at 7:30 a.m., Francisco. No tienes que poner precisamente en la mañana, in the morning. Simplemente podrías decir, I'm used to doing exercises at 7:30 a.m. every day. Y ahí estaría tu frase, Francisco. Vuelve a corregirla. Rosa Solís dice, I'm used to working online. Sí, chicos, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de Rosita Solís. Dice Rosita Solís, on night, que quiero decir, me parece que está tratando de decir en la noche. Para decir en la noche, he mencionado en previos videos que se dice at night. Nunca vas a decir in the night o nunca vas a decir on night, ¿ok? So, at night. Recuérdense que en estas clases, chicos, en estos videos, la intención no es hablarles yo bonito, sino corregirles lo que se tenga que corregir y avanzar, aprender que esa es la idea, ¿ok? So, at night, siempre va a ser en la noche, nunca vas a decir in the night. Muchas veces nosotros que hablamos español decimos en la noche y decimos in the night. Y dices, ya estuvo perfectísimo mi frase en English. Eso se le llamaría Spanglish. ¿Ok? So, no in the night, se dice at night. The next one is for Facebook, guys, are not writing anything yet. Los de Facebook, yo no veo sus frases. Déjenme mirar, a menos que estaba mirando mal. Let me see. Los comentarios de Facebook, let me see. Inglés. Vayan poniendo su frase. Inglés. Formulafacil.com.
com. Voy a poner mi primer comentario en Facebook. Ok, there you go. Ahora sí, so estamos desempolvando el camino. inglesformulafacil.com. Wow, YouTube está súper duper activo. Facebook, shame on you. Shame on you, Facebook guys. I see YouTube is super active. Oh my God. Los de YouTube nos van ganando, Facebook guys. Los de YouTube, ya hay como 20 y hay como 30 comentarios. Oh my Lord, have mercy on us, your children. Okay, so no me refiero a que le den likes en Facebook, guys. Den sus comentarios, porque en YouTube hay muchos comentarios. Les falta a los de Facebook ponerse las pilas, póngase trucha. Come on, guys. I need to see your comments. I'm going to go on YouTube with Sergio. I'm used to reading every day. Very good. Dina Cruz, thank you for sharing the video. Thank you very much. Dina acaba de compartir el video porque aquí hasta me dice quién lo compartió. Thank you, Dina Cruz. Rosita says, I'm used to sleeping late. Okay. Sí, por ejemplo, aquí Rosa dice, yo sé lo que quiere decir Rosa. Dice, Rosita quiere decir, yo estoy acostumbrada a dormir tarde. ¿Sí? Pero en este caso, Rosita, usted tiene que poner la palabra until, hasta. I'm used to, porque si yo digo solamente I'm used to sleeping late, esas son las frases del Spanglish, pensadas en español, puestas en inglés, ahí mismo, literalmente. Ahora, por eso quiero que ustedes practiquen para que podamos corregir si se tiene que corregir algún error. All right, so Rose, para que sea la frase correcta, tendría que ser I'm used to sleeping until late. Until late. So, corríjala, please. Después tenemos a nivel. I'm used to dancing at night. Ay, a nivel. Matos. Su frase está muy bien. I'm used to dancing at night. Con todo el respeto, a nivel Matos dice, estoy acostumbrado a bailar en las noches. Suena como que usted trabaja bailando en las noches a nivel, ¿ok? Ahora, si usted quiere decir, o que lo hace muy frecuente, a menos que sea muy bailarina y baile cada noche, como en diferentes clubs o clubs, nightclubs, ya sea que lo haga por trabajo o por deporte. Pero esa es la idea que manda, el mensaje que manda a nivel Matos, ¿ok? So, si eso es lo que quiere decir, good. Si no, entonces hay que decir, I'm used to dancing on weekends. Okay, I'm used to dancing on weekends. The next one is for Rosa. So I'm used to working at night. Yes, Solis, got it. Francisco is, I'm used to working at night. Yes, I'm used to doing exercises at 7:30 a.m. every day. Francisco, está muy bien su frase, simplemente que agréguele exercises, agréguele una S a la palabra exercise. Reyes, Jesse Reyes, I'm used to watching YouTube. Ok, Jesse Reyes, le falta a la palabra watch, le falta el ing. I'm used to watching videos, estoy acostumbrada a mirar videos. I'm used to watching videos in YouTube. Okay, so change, fix it. Let me see. This is for Jesse Reyes. I'm used to watching videos in YouTube. Or you could say I'm used to watching movies. I'm used to watching shows. Or, you know, so tiene que complementarlo un poquito más, Jesse. Su frase está bien, pero complementela y póngale watching, no watch. Después tenemos a Angeles Barranco. I'm used to working so hard. Good. Okay, work hard in your job, but also work hard on you. Trabaje mucho en su trabajo, pero también trabaje duro en usted mismo. Good. I'm used to listening to romantic music. Okay, great. Now, let me tell you something, guys. Si yo les enseño esto, y ustedes no me mandan sus frases como los... Ahora me están mandando bien sus frases. Sí, la clase se moldea de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, ¿ok? Porque quizá, como ya lo dije, estoy acostumbrado a I'm used to working on weekends. Estoy acostumbrado a trabajar los fines de semana. Cuando yo explico esta frase, quizá usted dice, yo entiendo y ya lo sé, pero el detalle no es que te limites a entender lo que yo te enseño. Es que yo quiero que tú
Si estás en este video es porque quieres aprender, pues que aprendas esta frase y encima de eso construyas tu propia frase para corregir los errores que en algún momento vas a cometer cuando trates de practicarlo. Porque me imagino que en algún momento te vas a encontrar en la necesidad de hablarlo, ¿ok? Y si ese es el caso, comete los errores en la clase, pero para que estés más listo o mejor preparado cuando te tengas que hablar. ¿Por qué digo eso, chicos? Porque, por ejemplo, Rosita practica y practica, ¿verdad? Y voy a hacer comentario en la base de Rosa, a base de Rosa Redesno. Por ejemplo, Rosita dice, I'm used to listening romantic music. La frase de Rosa Redesno está bien, porque ella puso I'm used to, el verbo le puso listening, pero ¿saben qué, chicos? Le falta un ingrediente principal. Y ese ingrediente es la palabra to, después de cada verbo. Después del verbo listen. Después del verbo listen, usted siempre va a utilizar la preposición to. Por ejemplo, si usted me dice, escúchame, se diría, listen to me. Listen to me. Right? Listen to me. Voy a escribir aquí, there you go. So sería, listen to me. Nunca usted va a decir, listen me. Listen me. Porque entonces está incorrecto. So si yo digo escuchar música, ¿verdad? Muchas veces pensamos decir escuchar música. Escuchar es listen, música es music. No. Se tiene que decir listen to music, ¿ok? El 80% de los estudiantes del idioma inglés siempre hacen esto. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a traducir como pensamos al español. Por eso es importante la práctica, sus comentarios, para ir ayudándolos, porque no es esto es para divertirlos, chicos. Esto es para ayudarles, los que ya tienen conocimiento del idioma inglés, para ayudarles a corregir esos errores comunes. De eso se tratan estos videos, para que ustedes corrijan esos errores y pues obvio, cuando lo tengan que hablar, pues ya no digan listen me, sino diga listen to me, y ya no diga listen music, sino diga listen to music. Lo utilices apropiadamente, ¿alright? No los estoy regañando, estamos estudiando tranquilos, ¿no? Alright, so Rosita, please, por favor, hágame eso. The next one is, I'm used to sleeping until late. ¿Así, teacher? Yes, Rosita. The next one is, Facebook, guys. Quiero ver sus comentarios en Facebook. Quiero ver sus frases en Facebook. Las de Facebook como que se le llevan más suave. El día de hoy, digo yo, porque no veo ninguna frase todavía en Facebook. Ya es casi la medianoche. The next one is Tommy. I'm used to walk. Tommy Hernández, recuérdese Tommy Hernández que el verbo tiene que llevar el ing. So sería I'm used to walking, no walk. Walking. Fast. Después tenemos Henry. I'm used to watching your videos. Okay, very good, Henry. Adonai, you got it. Hey, at the same time every day. At the same time every day. Okay. So we have a schedule, yes. Rosa Solis, I'm used to eating in the afternoon. Okay, I'm used to eating lunch. Very good, Rosa, yes. Francisco, I'm used to going to dance on weekends. Aquí tengo otro tema, espero que pongan atención, chicos, quédenseme ahí. Freeze, don't move. Tengo otro comentario, otra corrección u otra sugerencia para esta frase. Sí. Are you guys ready? Voy a escribirlo. En lo que escribo de la corrección de Francisco Eduardo, su frase, en lo que le doy la sugerencia, quiero que me comenten de dónde se conectan, de qué país son y de dónde se conectan. Si eres, por ejemplo, de Guatemala y te conectas de Boston, de New York, donde te conectes, coméntame de dónde te conectas, por favor, para conocerlos a ustedes, por lo menos un poquito, ¿no? En lo que le voy a dar la sugerencia de Francisco. ¿Qué es lo que sucede ahí con Francisco? La frase de Francisco. All right, coméntenme, chicos. Talk to me. Let me know where you guys are watching from. Se los agradecería enormemente para conocerlos un poquito, ¿no? Porque no los conozco. I know. Okay. Check this out, guys. Go.
Let me see. Facebook, no sé si los comentarios de Facebook no me están llegando, porque yo no he visto hasta ahora ninguno. Veo muchos chiquillos, pero no veo los comentarios de Facebook. De Venezuela, I mean, de Venezuela digo, de YouTube, están llegando uno tras otro, chicos. What happened, Facebook guys? You guys are not cooperating today. You need to cooperate. Let me see what you guys are watching from. For example, we have Ana. Soy de Venezuela. Me conecto de Montreal, Canada. Bienvenida, Ana. Canadá está en la casa. Canada is in the house. I'm from Argentina, and I live in Argentina. Thanks. All right. So Argentina, Canada, Argentina. Estamos de polo a polo aquí con estos videos. Oh, my Lord. Rosa Solis says, I am from New Jersey. Okay, Rosita. Good. I am from Tizuitlan, Mexico. Thanks. Okay, Francisco. Jesus. Okay. Guys, Facebook, guys, ¿de dónde nos estamos conectando? Facebook, ya casi tengo todos los de YouTube. Okay, Henry, I'm from Costa Rica. Good. Excellent, guys. From Costa Rica. Thank you, Gabriel Castañeda. Gabriel Castañeda compartió el video y le dio like. Thank you, guys. All right. Are you guys ready for my comment? Okay. Alguien escribió, esto es una frase bien importante para los, precisamente los que son bailarines, ¿ok? Hi, teacher. I am from Wyoming. Wyoming, ok. I am from Ciudad Isla Veracruz. ¿Y estás en Veracruz? Ok. Veracruz y, Veracruz y vivo en México. I am from Veracruz, México. Ok, good. Excellent, guys. Now, check this out, guys. Check this out. Para los que les gusta bailar o para los que van a bailar, ir a bailar, ok, eso es más, se los tengo que poner escrito aquí porque sería una pena que después de ver este video me sigan haciendo ese error. Digo, sería una pena porque están mirando la corrección y quiero que les quede súper, súper claro. Go dancing, ir a bailar. Quiero que entiendan, chicos, me gustaría que entiendan, que comprendan que en inglés decir ir a bailar, se dice go dancing. Después de la palabra go, no se dice go dance en inglés. Se dice go dancing. Go dancing. Go dancing. ¿Ok? Ahí estoy diciendo ir a bailar. ¿Ok? So, cuando yo quiero decir, si yo quiero decir estoy acostumbrado a ir a bailar, voy a bailar, voy a borrar la palabra at night. Chicos, por si acaso, estos videos son en vivo, ¿ok? So, no vayan a decir, oh, my God, dijo que iba a ir a bailar cuando iba a escribir. No, pues son en vivo si no son editados. Así es de que, tal y como es. Así de feo es el muñeco. All right. So, remember what I told you guys. Recuérdense lo que les dije. Si para decir ir a bailar en inglés se dice go dancing, entonces lo que yo hago aquí en el verbo, voy a poner el verbo go, ¿verdad? Ahí puse el verbo go. Pero me está indicando la regla que yo tengo que llevar el ing. Entonces, le pondría el ing. Ahí está G. Sí, ahí estoy agregando el ing. Eso sería going. Pero como me dice que ir a bailar tiene que decirse dancing, entonces yo tengo que decir dancing. So, si yo quiero decir estoy acostumbrado a decir yo estoy acostumbrado a ir a bailar, en inglés sería I'm used to going dancing. I'm used to going dancing. I'm used to going dancing. Explico, trato de explicar lo más simple posible, chicos. ¿Por qué? Porque quiero que estos videos, por eso siempre les digo que me digan de dónde se conectan, porque quiero que estos videos le llegue a la gente que tiene tiempo para mirarlos, una, dos, poder llegar a comunidades que en algún momento hay chicos que necesitan reforzar su inglés y que quizá no pueden ir a una clase de inglés. Quiero que aprovechemos la tecnología y por medio de estos, de social media o las redes sociales, les llegue este tipo de tutoriales para que se vayan apoyando en sus clases de inglés. Porque muchas veces estos temas pasan desapercibidos o los entendemos pero nunca los practicamos. Al menos, ¿cómo yo sé que ustedes no practican esta frase, chicos? Les voy a decir por qué. Porque en esto, en este tipo de frases,
La única forma, una de las únicas formas que tú vas a practicar esto es cuando tú ya tienes conocidos que hablan el idioma y estás constantemente interactuando con ellos. Porque aquí ya estás expresando no una necesidad, simplemente algo de ti, ¿sí? Pero para que alguien tú le digas, oh, yo estoy acostumbrado a hacer esto, ya esa persona necesita ser como un amigo o una amiga de confianza o un conocido de confianza. Y si no los tenemos, por eso se hace difícil practicar ese tipo de frases. Y no hay nada mejor que practicarlo aquí, en estas plataformas. ¿Ok? So, quiero llegar a otras personas que también necesiten aprender, chicos, para que les saquen el provecho a estos videos, ¿ok? ¿Ok? So, por eso siempre les digo, chicos, share the video para que otras personas lo miren. Quizá usted ya está avanzado, ya estás avanzado en tu inglés y esta frase es simple para ti. Pero recuerda que tú también empezaste de cero, ¿ok? Y que, bueno, en algún momento tal vez fue difícil. ¿Ok? So, aquí vamos. So, remember, guys, go dancing es ir a bailar. Entonces, si yo quiero decir, estoy acostumbrado a ir a bailar, o sea, soy un rumbero o una rumbera, I'm used to going dancing. I'm used to going dancing. ¿Ok? So, esa sería para la frase de, let me see. Ok, tenemos Dominican Republic, Mexico, Argentina, Canadá, Costa Rica, México, Venezuela, wow, big variety. Yo creo que algo me está pasando, chicos, los de Facebook, mándenme un mensaje, mándenme una señal de humo, chicos, porque no los veo. No veo sus comentarios, veo que están conectados, pero no veo ningún comentario. No sé si me metí equivocadamente, I don't know what's going on. Guys, send me a sign, mándenme una señal, porque no veo. Ok, tenemos Chile, also Chile, Dominican Republic, Mexico, Veracruz, good. So, guys, that's the expression. Let me see, déjeme chequear un momentico. En lo que ustedes van comentando su frase, déjeme mirar un momento los comentarios de Facebook. Tal vez le estoy dando para equivocado. Let me see, guys. ¿Alguien ha mandado un comentario? Maybe, porque no lo veo. Give me just a second, guys. So, quiero que comenten, quiero que me digan, estoy acostumbrado a, I'm used to what? ¿A qué estás acostumbrado? ¿Hacer qué, guys? What are you guys used to doing? Okay? So, estoy acostumbrado a, please, let me know what you guys are used to doing. All right? Okay, volví a darle refresh. Oh, my Lord, I'm sorry, guys, I'm sorry. Algo pasó con Facebook que no me estaba dando las actualizaciones. Por eso decía, están muy raros los de Facebook, muy callados el día de hoy. Pero ya vi el paquetón de comentarios, le di un update. I don't know what happened. Ok. So, I'm going to get started with the ones on Facebook. Facebook, guys, I'm sorry, fans. I checked already, and you guys, yeah, you guys were participating. Let me see, Santiago Lopez. I'm going to go with the Facebook guys now while Facebook keeps on participating as well. Santiago, I'm used to discussing with my wife. Okay, Santiago Lopez, no sería discussing lo que pusiste ahí, sería arguing. Tienen que entender, chicos, tienen que poner atención en cada frase que vamos corrigiendo, okay? Porque si no, se van a perder toda esta clase. Esta palabra argue significa discutir. Entonces, Mr. López me dice, estoy acostumbrado a discutir con mi esposa. Entonces, quitamos la letra E y le agregamos el ING. Entonces, sería arguing. ¿Ok, Mr. López? Santiago López. So, sería I am used to or I'm used to arguing with my wife. Si eso es la frase que le gustaría decir. I'm used to joking every time. Dolores Jesús. I'm used to joking all the time. No every time. Sería all the time. I'm used to joking all the time. All the time. All the time. No every time. Hola, me dice hola. Hola, Miguelina. I'm used to driving every day from home to everywhere. From home to everywhere I go. Very good, Mr. Valdez. Eduardo. I'm used to waking up early every day. Eduardo Orellana, very good. Just a long sentence to participate. Yes, Valdez, I see. But that's a good way to do it. I'm used to being a great day. I'm used to being, Jesús Dolores Martinez.
I'm used to being, no sería I'm used to being, sería I'm used to making, estoy acostumbrado a hacer un grandioso día, o sea, crear tu propio, un grandioso día. I'm used to having a great day. Tal vez having. Patricia, I'm used to getting up early. Patricia Vega, very good, Patricia. Jaime Arturo, I'm used to painting. I'm used to painting. Jaime Arturo sería, I'm used to painting, pero pintar qué, Jaime Arturo? I'm used to painting houses, cars. Ok, eso arréglale. I'm used to checking Facebook in the morning, Leo. I'm used to practicing English every day since many years ago. Ok, yes, very good, Valdez. I'm used to making, Carlos David. Sería, I'm used to making good money, making. Pau Carteño, I'm used to watching your videos live. Ok, or your live videos. Thank you very much. I'm used to making, I'm used to watching movies at night. Very good, Gianni. Gianni Oliveira, I'm used to making my food in Minnesota. Okay, Jesus, very good. I am from Colombia, Chile, Mexico, Estado de México, Chiapas. Ah, Chispas, Chiapas. Teacher, why the verbs need ing? Alguien me pregunta que por qué necesita el verbo el ing. La regla es que después de la palabra used to se utiliza un gerundio. Un gerundio es un verbo que lleva el ing todo el tiempo. Ese es un gerundio. Entonces, esa es la regla para esta frase. ¿Ok, Gianni? ¿Ok? The next one is I'm from Honduras. I am from Georgia. Es todo lo que sé poner. I am from Georgia. Estoy todo lo que sé poner. Bueno, Cata Domínguez, por algo se empieza. Thank you very much. Estoy en Palisades Park. Rachel Teletor, ¿ok? I'm used to dealing with this inclement weather. Patricia Vega, ¿ok? Mucho gusto. I am here. All right, very good. Excellent, guys. Well, let me see. Quiero ver sus comentarios de dónde más están conectando, chicos. Y bueno, sigamos participando con I'm used to. Estoy acostumbrado a. Recuérdense, chicos, que también tenemos los cursos de inglés en línea intensivos. Si en algún momento necesitarías practicar más, únete a nuestro club. Este ya es una membresía, claro está. Ok, chicos, pero ya ustedes deciden. Te han enviado muchos mensajes en Facebook, pero tú no los ves. Oh, gracias, Morenita. Ah, sí, ya los vi, Morenita. No sé qué pasó, pero no los veía. Sergio, I'm used to going jogging on weekends. Sergio, very good. Hay muchos comentarios, Jesús Dolores. Yes, ya los vi. I'm used to watching English classes. It's okay. I'm used to watching English classes. I'm used to watching videos. I'm used to watching videos about English classes. Okay. I'm used to watching English classes. I'm used to watching English classes online. You could say online. Ana Ochoa, I'm used to looking the videos return the work. Ah, claro, no sé nada de inglés. Apenas comienzo. I like you. Thank you. Ana está diciendo que apenas se arrancó y se lanzó con una frase bien larga. Ana, tienes muy buen sentido del humor. I'm used to watching your videos, Anita. Sería, I'm used to watching your videos after work, después del trabajo. No te compliques la vida. I'm used to watching your videos after work. I'm used to watching your videos after work. Le voy a ayudar a Anita porque me dice que está iniciando recientemente el día de hoy. Y quiero que, bueno, se motive a poder seguir aprendiendo. I'm used to watching your videos after work. Ok, Ana. Ana sería para Ana Ochoa. I'm used to watching your videos after work. Así que coméntale ahí, ya te lo arreglé, para que lo digas y te sientas más segura de tu frase, ¿ok? Very good, Ana. Thank you, chicos, por los que están comentando y los que están compartiendo el video. Share this video, guys. Vamos a ayudar a otras personas también. I'm used to for a walk. Henry Adane sería, I'm used to... Si estás acostumbrado a tomar una caminata, ¿verdad? Sería, I'm going to erase here. I'm used to taking, not talking, I'm sorry. This is live, remember this is live. I'm used to taking
a walk. So I am used to taking a walk. Estoy acostumbrado a siempre tomar una caminata o irse, tomar ¿cómo se dice? Salir a caminar. Eso es salir a caminar. Salir a caminar se dice take a walk. So sería de esta manera. I am used to taking a walk. Esa sería la frase, ¿ok? Chicos, recuérdense que los cursos de inglés tenemos, tenemos los cursos de inglés disponibles en línea en una plataforma privada. Todo el que esté interesado en participar en esos cursos, en estudiar privada, en la plataforma privada, nos puede mandar un mensaje. De hecho, nos puedes mandar un mensaje el día de hoy. Y si el tiempo lo permite, les voy a hacer una presentación o una... A darles una experiencia cómo es en línea. Solamente tienes que mandar el mensaje. ¿Ok? Manda el mensaje en YouTube o Facebook. So, guys, la frase del día de hoy es estoy acostumbrado a, I'm used to, el verbo con el ing, que se llama gerundio. Ejemplo, I'm used to working on weekends. Estoy acostumbrado a trabajar los fines de semana. Esa sería su frase. Okay, ladies and gentlemen, mi nombre es José Sainz. I hope you guys have a beautiful day. Si creen que este video es útil y le podría servir a alguien, a ese alguien, compártaselo para que también practique, aprenda y ya no le dé dolor de cabeza aprendiendo inglés. Guys, have a beautiful day. I hope you guys like this video. Gracias porque le están dando like al video. Y bueno, síguelo compartiendo, síguele dando like. Suscríbete a nuestro canal, sigue nuestra página y nos vemos en el siguiente video. Y como siempre les digo, los veo cuando los vea. En inglés se dice, see you next time. I look at you, have a beautiful day, and God bless you all, my dear followers. ¿Ok? Espero que estén más inteligentes el día de hoy con el inglés que cuando empezaron a ver el video. See you guys soon, have a beautiful day, and take it easy.